Escuchaste Mejor, el segundo programa de este ciclo 2012, cuarta temporada. Vamos a estar juntos de lunes a jueves de 13:30 a 14:30 y repetimos a partir de las 20 horas. Hace calor y pronosticaron 25 grados. Yo voy a apagar los calefactores de nuevo, volvés a aprender, es un lío esto. Gracias por estar del otro lado, gracias a toda la gente que nos mandó un montón de mensajes deseándonos éxitos en esta temporada 2012. Gracias a toda la gente que ya empezó a colaborar con nuestra campaña solidaria para Nadia Lozón. En un ratito nada más voy a volver a pasar la cuenta y el CBU de esta chiquita que estuvo ayer con nosotros acá y su bebé de 22 años. Que ahí estoy. Me tenté. Bueno, seguimos. Esta nena de 22 años que fue mamá, que tiene un cáncer bastante invasivo y necesita de nuestra ayuda para irse urgente a Buenos Aires y luego a Cuba a hacer su tratamiento. Ayer pusimos una urna en el partido de Alianza Viedma. El jueves va a volver a estar la urna, así que a todos los que vayan a disfrutar de ese partido también, colaboren con Nadia y con ese bebé que quiere estar con su mamá para que, nada, demos nuestro granito de arena para que esta chica pueda ir a intentar el tratamiento que debe hacerse en Buenos Aires. A ver si tengo la cuenta acá. +1 1 0 2 8 1 1 3 0 0 2 8 1 1 6 7 3 3 6 5 a nombre de Nadia Lozón. Así que los que quieran colaborar, muchísimas gracias. Living, José Luis Pujol, que es el presidente del Consejo Deliberante. Vamos a hablar en un ratito con él, con todos los temas que están en auge, que tienen que ver con las tasas municipales y tienen que ver con este reclamo o desacuerdo o posible acuerdo que se va a lograr, si Dios quiere, con entre el SOGEM y el municipio. En un ratito vamos a hablar con José Luis de todo eso. Más con la casa, si llega, va a estar con nosotros. Viene Carmen de Neta a sacarnos las mejores fotos de aquí, de la comarca, que nos saca siempre Casa de Net, que está en Comodoro Rivadavia, 243, me parece, Comodoro Rivadavia, entre Irigoyen y España, es la que sigue. Ahí está Carmencita, nuestra fotógrafa estrella. Les voy a mostrar lo que tengo puesto, en un ratito, ¿puedo, Gus? Mostrarles, estoy medio rocker hoy. Saco un poquito de cada lado, me viste Juana la Loca, por supuesto, y Porteña. Hoy me puse las botitas de Sarcani, súper clásicas de la temporada anterior. Atención, se nota que son de la temporada anterior y que las usé un poco. Son divinas, súper cómodas. Atención, que hay de la temporada anterior, zapatos y botas a re buen precio en Juana la Loca. Tengo un shortcito de jean, así lo vemos. Re cómodo, se re usan los shorts en invierno también. Con medias, ¿no? Yo todavía no quiero medias, pero shortcito súper cómodo. Una remerita básica de System. Esta sí es para, la encontrás en Porteña, que está en la calle Belgrano, entre Sarmiento y Buenos Aires. Y un chalequito de cuero, que es lo más este chalequito. Lo voy a mostrar cerrado. Es lo último. Se vienen todos estos chalequitos de cuero y de jean. A ver si lo puedo mostrar. Capaz que no lo puedo cerrar bien. Así, ahí está. Divino el chalequito de Porteñas en la calle Belgrano. De Casa Sueños, la casa de al lado, no, la otra, Porteñas. Y aprovecho para mandarle un beso enorme a Graciela Capici de Casa Sueños, que nos decoró divino todo nuestro salón, que tiene cosas preciosas. Trajo unas arañas increíbles con caireles preciosas, tiene muebles rústicos, modernos, para el diseño que quieras darle a tu casa. Casa Sueños, que está en Belgrano 234. Así que muchísimas gracias. Estoy maquillada, como siempre, con productos Vichy de Farmasur, San Martín y Moreno, abierto todos los días las 24 horas. Envíos a domicilio 426-030. Un beso muy grande a toda la gente de Farmasur. Esta pulsera que me la prestó mi amiga Silvia Jalabar, divina, de Juana la Loca, Buenos Aires, 380.